Mi gente, muy buenos días, una vez más aquí saludándolos, bienvenidos a un video más aquí con nosotras. Ahora estoy aquí acompañada con mi hermana. Este día vamos a estar juntas, nos vamos en otro viaje. Pues ya ven que nosotras no paramos, esto es de día a día. Le digo a mi hermana que ya quiero estarme quieta. Vente para acá, Rocky, vente. Bueno, pues aquí está nuestro compañero que nos acompaña siempre. A ver si no se va a querer subir al camión. Nos vamos en el autobús para Toluca. Ya voy contenta que ya me van a entregar mi carro. Y luego me voy a ir a encontrar con un amigo de la infancia de mi hija, Ana. Él me va a ayudar para no pagar. Estoy mirando para allá por si no viene. Ya estoy viendo, hermana. ¿Tú estás viendo? Sí. Okay. Para no pagar ahora, vamos a encontrar a... ¡Pingüinas! Estamos en carretera con el ruido. Y resulta que pues que ya me estaban hablando y aquí... ¡Vente para acá, Rocky! ¡Vente! ¡Ay, se va a querer ir con nosotras! Ajá. Creo que está bien, no se preocupen. Si cuando Kaya se vaya, yo le voy a dar de comer. Y ahí va a estar. Adoptado. Bueno, pues acompáñanos hoy. Nos vamos una vez más para allá, para esta ciudad. ¿Y Freddy te va a sacar entonces acá? Ajá, sí, me va a sacar hasta allá para la agarrar. ¿Cómo se llama la avenida? Las Colón. Torres o Colón, Paseo Colón. Ya que me ponga Paseo Colón o como se llame, ya ahí yo ya sé venirme para acá, ya no necesito guía, que me saquen. La cosa es salir de allá de la agencia. ¡Vente! Pero, ¡vente, Rocky! ¡Vente para allá con mamá! ¡Vente! ¡Vente! ¡Con mamá, vete para allá! ¡No! Mira, pues, hermana, te va a ensuciar. Me vas a ensuciar. No le hagas cariños, pues. Vete para allá. Así es que, mi gente, pues, bueno, vamos para allá a ver qué pasa más. Y ahí vamos a estar con ustedes este día un poquito. Gracias por acompañarnos. ¡Ay! Vete. Y entonces, pues, vamos. Gracias por estar siempre con nosotras y seguirnos. Y, bueno... Que Dios me lleve con bien. Hoy voy con mi hermana, ya no voy sola y pues ella me va a acompañar. Se ahorró el chofer. Bueno, seguimos. Va a manejar, Guita, 3 horas y media. Sí, 3 horas y media. Bueno, pues vamos a esperar. Acá va a salir La flecha. La flecha y nos vamos. Bueno, pues ya viene nuestro transporte, mi gente. Los camiones de siempre. A ver si no se quiere subir el Rocky. Rocky, Rocky, vámonos. Rocky, vete. Ya vamos a terminar comiendo. Ya le estaba comiendo un pancito. Y acá atrás llevamos música. Llevo serenata. Llevo serenata, mi gente. Son las 9 de la mañana. Pero ya prendieron las televisiones. Ya no se va a escuchar la música. ¿Verdad que no? A ver hasta dónde. No sé si escucha. Hay una muchacha que dice que no le gusta la música. Otra no le gusta la música. Gracias a Dios, bien, aquí viajando, donde debemos de viajar siempre. Ya para acá, si Dios quiere, ya me toca. No, esto está mal, estoy contenta. Ahí está el río, pero no se alcanza a ver, mi gente. Miren cuánta agua lleva. Yo voy a llevar hasta casa todo el mundo.
aquí es donde está la, donde está mi carro. Tienen en construcción la agencia. La tienen en construcción. Ay, no, yo no quiero ver los carros ahora porque traen mucha cosa. Aquí está mi amigo, mira. Hola, Fede. Hola. Aquí ya está él, ya nos trajo su amigo y nos vamos a para acá. Todavía no me, no está la muchacha que me va a entregar el carro. Y mira, hermana, ¿no se te antoja una de estas? Oye, tienen Chevrolet aquí, ¿eh? ¿Y no están de venta, usted? Es que las intercambian por otras, hermana. O sea, oh, por ejemplo, el vino la cambió por una Kia. Y ya la dejan aquí de venta. Oh, no. Entonces, sí puedo ir a otro lugar. Uy, qué bonitas están. Ya, pues vamos ahorita a las piernas allá adentro. Porque ya está lista para que se vaya. Mira, acá ya esta. Esta sí es de la... Estas ya son diferentes, ¿verdad? Ay, estas sí, ni soñar con ellas, hermana. Ni para soñar. ¿Verdad? Ni para tenerlas en un sueño. Qué hermoso. Más esta. Esta no es blanca, es un color perla, ¿no? Ay, sí, qué hermosas. Este va a ser... Mira, el que está allá es el que era mis acompañantes con los teléfonos. Yo estoy esperando a aquel muchacho allá, al que está allá afuera. A ver, el que está platicando allá, miren este. A Carlos, así se llama Carlos. Es el que estoy esperando y nada más no viene. Está muy entrado, se me... En la plática también él, igual que aquí mis compañeros, mi hermano. Y pues nada, no vienen. Y yo ya me cansé. Ya salimos, mi gente, gracias a Dios que ya nos dio licencia de salir. Todo bien con mi carro, gracias a Dios, está bien. Ya lo llevamos aquí, miren, corriendo. Ahorita me va ayudando Fede y vamos a ir a comer. Toluca, mi gente, miren cómo me pongo de roja. No, es que no sé por mayoría, qué. La mayoría, ¿mira?, de personas que viven aquí, el frío nos va poniendo rojos. Me voy a poner como las veces de... Chapeadas. Las chapeadas que se les revientan hasta los cachetes, caen. Por el frío, pues. Ajá. Y miren. Yo traje chamarra. Bien roja y está bien fresco. Y aparte la blusa de... No, desde el otro día que vine traía los cachetes que me reventaban de... Cachetitos de manzana roja. Y no, y aparte de eso, hermana, la siento caliente la cara, como si tuviera fiebre. Muy caliente, como... Y está bien nublado, no hay sol. No hay sol, eso es lo que pues digo, ¿qué pasa con esto? Muy bien. Esta es la frescura. Se nos antojó comer pollito, porque ya tenemos hambre. Y vamos a pasar a comer este pollito aquí, con Fede y con mi hermana. Y ya él nos va a sacar de la ciudad y nos vamos a ir para acá. Así es que, miren, miren, ¿cómo creen que yo voy a manejar ahí? Miren, ahorita con muy apenas se pasó él, se pasó ese muchacho con mucho trabajo porque no te dan chance. Y bueno, vamos aquí adentro, viendo el pollito. Y yo no traigo carga en mi teléfono. Ya se me olvidó conectarlo, porque ya se me está terminando y vamos a aprovechar. Ok, listo, en lo que comemos, bueno. Una vez más, mis amigas, hola, buenas noches. A la mañana las saludé porque íbamos de viaje y bueno, pues eso fue en la mañana y ahorita pues ya estamos de regreso en casita, gracias a Dios. Tengo mucha luz, a ver si no me miro muy blanca. Quería decirles que, bueno, pues que nos fue bien y que llegamos con bien y compartiéndoles un poquito del camino. Yo les compartí un poco de aquí para allá cuando íbamos en el autobús. Mi hermana les compartió un poquito cuando veníamos para acá. Y así estábamos yendo para allá, para Toluca.
Me vine tan contenta, tan feliz que mi carro no tenía nada, absolutamente nada, nada más un problemita con la batería suelta. Esta era la que estaba haciendo sonidos. Gracias a Dios que no me cobraron ni un peso y eso fue de verdad un milagro. Porque cuando me dijeron que nada más por checarlo, por ingresarlo ahí, me iban a cobrar 2,200 pesos. Y resulta que me dijeron que nada. Y entonces pues sí, por le digo a Kaya y al muchacho, vámonos, vámonos de aquí. Antes de que me llamen, que tengo que pagar. Pero no, me dijo que no era nada. Pero yo aún así todavía no estaba confiada porque yo decía, ¿por qué? Pues sí, pues ya después miré que el carro todavía tiene garantía. Todavía le faltan 40,000 millas, ¿verdad, Kaya? Dime, muchacho. Kilómetros. Kilómetros, que diga, estoy como estudiante en Estados Unidos. 40,000 kilómetros para que se le acabe la garantía. Y entonces, ¿qué más es? O cuando son esos carros, estaba mirando hoy. Esos carros de esa marca dan 7 años de garantía. ¡Wow! Me quedé sorprendida. Yo no sé si todas las agencias de todas las marcas de carros, o ¿cómo se dice? Modelos, ¿verdad? Modelos. De todos los modelos, si darán esas garantías. Yo me quedé sorprendida, no, ¿verdad? Modelo viene siendo año, ¿verdad, mi gente? Sí, yo creo que sí. Es un modelo 24. Oh. Y entonces sería marca. Sí, ¿verdad? Porque son marcas Chevrolet, Ford, ¿cómo se llama el otro? Chrysler, no. Corríjamos, por favor. Hay muchas marcas, uff, cuántas marcas de carro. Pues sí, yo no sé si son marcas o modelos. Bueno, enséñales que vas a comer papitas a las 7 de la noche. Mis chulas, yo me traje la comida, yo no la dejé allá. Una risa, cuéntales que te trajiste todos los pellejitos y para Rocky. Como comimos, y no nos echaron nada de piernas, ni nos echaron puras pechugas casi. Y le babita, y como yo le quito todo lo de y me traje todo también para mi perrito, digo, no, mi perrito. Pues ya que creen que no le quiere gustar las croquetas, ¿verdad, hermana? Ya no quiere croquetas. Ya no tiene tanta hambre, mis chulas. Porque cuando los primeros días se las bebía. Por fin estás agastada. Por fin, ya le quitaron. Una señora me dijo que, ay, que fuera más tantito humana con el perrito. Sí, yo también, ¿verdad, Kaya? Que yo también le estoy dando de comer. Ya la quiere harto. Me quiere mucho. ¿Cómo no darle de comer si todas las mañanas se va conmigo a caminar? Cuando llueve, sí lo dejo que entre. Oilo, ahí está. Ya nos descubrió. Es que lo tenemos en contrabando. No, porque está lloviendo ahorita. Sí, mi gente, es lo que les queríamos decir, que porque alguien me dijo, ay, Kaya, que dejáramos entrar en estos tiempos, pues. Le digo, sí, cuando llueve no duerme, él se viene. Allá está abajo del carro. Él se queda allá en la cochera. Mm-hmm. Y ya les dije. En la mañana sale y se va. Ya no viene. A veces viene y se va a jugar, ¿verdad? Ajá. O sea, que él de todas maneras no es de casa. Él todavía está acostumbrado al campo. Se va y pero se ya echa allá, ¿verdad? Ya lo escucharon. Allá está con el carro, pues ya está el carro aquí. Uh-huh. Y allá del techo. Y como está lloviznando, por eso le abrimos para que entre. Y ya tempranito él está esperando que le abremos la puerta. Se va a correr y se va con Guita toda la mañana. Sí. Uy, está ladrando, sí, sí. ¿Quién viene, chulo? Mi hermana le trajo pollito y pues también para nosotros, bueno, nos compramos una canasta porque el muchacho, después de que nos hizo el favor de sacarnos de la ciudad y acompañarnos hasta que llegan el carro, todavía nos invitó a la comida. Él es que es el amigo de mi hija de su infancia. Uh-huh. Y entonces, pues, no íbamos a tirar el pollito. Si no lo comemos, pues va a ser para Rocky, ¿verdad? Rocky, olvídate. Quiero contarles lo que estoy compartiendo esta noche aquí, que en lo que estamos esperando el carro y en lo que vamos en el autobús y todas esas cosas, íbamos trabajando, íbamos haciendo llamadas, por donde ya llegamos a los pueblos y eso, porque cuando agarramos todo lo que es la sierra, ¿cómo se le puede llamar a esa montaña todos esos árboles? Pues es una montaña. Como montaña, ¿verdad? Sí. Ahí sí no tenemos señal, si nos llaman, no hay, de Tejupilco hasta aquí a Bejucos vuelve a agarrar, ¿verdad? Ajá. ¿O dónde más entra? De Tejupilco a Bejucos casi no entra, en ningún tramo. Todo cuando estamos en carretera no entran mensajes, no entran llamadas.
Y bueno, les voy a decir una noticia que me alegró mucho el corazón. Estaba yo en la agencia esperando que me entregaran mi carro porque tenía que venir el técnico para explicarme todo lo del carro, y la señora que me lo tenía que entregar no llegaba, y bueno, yo apenada con el muchacho, pues que ahí esperando. Y pues ya estaban un poquito desesperados, ¿verdad, Callas? Por la hambre, que no habíamos nomás comimos un taquito. Y ellos, que esto y que el otro, y bueno. Y ya eran las 2:30 de la tarde. Ya eran las 2. Y en lo que estábamos ahí, me entran unos mensajes de la señora Leonor, que me decía que si me podía mandar dinero para los niños de Belinda, una muchacha que tiene 2 bebés, que casi están de la misma edad, casi se llevan como con un añito, ¿no? Un añito. Pero gracias a Dios que esa niña ya la prepararon para que ya no tenga hijos. Ay, gracias Dios. Uh-huh. Y entonces, me dio tanto gusto porque esos niños también, ya habíamos dicho tú y yo que les íbamos a llevar leche, sí, cereales. Sí, señora Leonor, creo que ya le dijiste, ya habíamos planeado. Ya lo teníamos planeado, pero como no teníamos carro, y esta muchacha, pues, de verdad, pues vive con un muchacho, pues que no les alcanza el dinero, no sé qué cosas, ganan muy poquito, no sé, y... Yo no quiero entrar en sus detalles por qué no les alcanza el dinero. No, porque ya no es mi negocio eso de entrar allá a esa supervisión. Simplemente es que los niños los miramos que necesitan comida. Y porque lo pudimos ver ahora que estábamos ahí, en el rancho, y los niños necesitan comida. Y entonces me alegró tanto el corazón ahí que doña Leonor me dijo que si me podía mandar para él. Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Así yo hago llegar ese dinero. Y entonces, eso me dio una alegría. Y luego, pues, también una amiga nos mandó regalos a nosotros y le mandó. Sí, a todos. Mari Núñez, nos mandó a todas una bendición. A Mari, la de Lubianos, la que está enfermita, que bueno, ya casi está más sana que enfermita. Y le mandó a Mela, te mandó a ti, me mandó a mí. Uh-huh. Y así es que mañana volamos otra vez la greña para Tegucigalpa, porque tenemos que ir por él allá a sacarlo, ¿verdad, hermana? Uh-huh. Y creo que es mucha agua. A ver. Y vamos a hacer un cafecito. Ay, yo ya me bañé, ya ando en pijama, mi gente, pero sí. Me la quito, al rato duermo sin nada, porque... por el calorcito, ¿verdad? Uh-huh. Cuando llueve, si está bien fresco, puede dormir uno con la ventana abierta, pero pues ya después... Vamos entonces otra vez. Y nos vamos a ir allá, y ya vamos a pasar allá a Lubianos a dejar el dinero a Mari, y y ahora sí, ya termino con todos mis... Todo el mes de septiembre. Entonces yo no me voy a ir ya. Yo creo que no, todavía no. Necesitas recibir tu regalo. También Blanquita de California también le mandó un regalo a Mari y a mí. También pues tengo que también irle a entregar su bendición. Porque esas son bendiciones, mi gente. Más que regalos, son bendiciones. Entonces, pues eso lo compartimos con ustedes. No porque queremos ¿cómo decir? Presumirles, ¿no? Esa es la emoción que tenemos. Es que aquí les compartimos de todo, mis chules, nuestras cosas. Ya ves que acá no tenía. Compartimos ahora sí que, pues todo lo que nos pasa. Se va a bajar el teléfono. Como yo les dije, de mi deuda, de uno tal, ustedes por saberlo ni yo por platicárselo. Pero como aquí se trata de que, pues les contamos nuestras cosas. Como estar platicando así con alguien. Ustedes son, yo les he dicho, Guita. Acá nuestras suscriptoras son como nuestras terapeutas, que nos desahogamos con ustedes. Ajá, eso es lo que hacemos. Algunas de ustedes nos dan ánimo, nos levantan mucho el ánimo, otras nos lo tiran, nos lo echan para abajo, pero la mayoría son buenas y nos lo levantan. Y pues nosotros mismas yo creo que tenemos la culpa por estar contando nuestra vida aquí. ¿Quién nos manda? Entonces no hay que molestar cuando... ¿Cómo se dice? Pues recibir lo que venga, pues. Sí. Bueno, no, sí. Para eso estamos expuestas. ¿Cómo se dice eso? Expuestas. Ajá. Pero sí, nosotros les contamos nuestras cosas a ustedes. ¿Pero qué hace uno con un psicólogo? Yo traté muchos psicólogos
y ellos nomás querían que yo les contara y les contara, y en verdad no me decían, mira, hazle así, tienes que hacerle, solamente la psiquiatra, porque son dos hermanas. Sí, sí, que la psiquiatra ya es otra cosa, esa sí ya es otra terapia. Los que ya están afectados de su mente. Esa sí, ella sí me decía, mira, la vida sigue, tú estás joven, tú esto, tú vas a estar con tu familia, y me daba unas terapias, es así, y los psicólogos no, cuéntame. Es compañita de su hogar, ¿verdad? Dime el otro, y todo lo que tengas, cuéntalo, sácalo, y así con ustedes, son las psicólogas, ustedes no nos pueden decir mucho, pero nosotros podemos decir todo, ¿verdad? Ajá, ellos nos escuchan. Ajá. Pero sí nos dan muchos consejos también buenos. Oh, sí. No, hermana, yo he aprendido tanto cuando de ellas. Cuando escriben ellas. Yo he aprendido muchísimas cosas de cosas que de nosotros no sabemos, ellas nos ayudan, miren, es esto así. Se dice de esta manera. Se dice de esta manera. No. Porque ustedes saben que nosotros no tenemos mucha escuela. Ajá. No, por nuestra situación de niños, de la economía, de bajos recursos, no tuvimos escuela, entonces... La gente que no habla preparadamente es porque no fuimos a la escuela, pero sí tenemos una educación de la casa, de nuestros padres. Sí. Es, o sea, es diferente. Nosotros sabemos respetar y tenemos una educación, no de escuela, porque no sabemos hablar correctamente. Uh-huh. Pero sí tenemos educación. Sí, de verdad. Nos enseñan ellas, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántas veces no nos mandan cosas muy bonitas? Les voy a decir algo que tal vez no sepan de mí. Yo nunca digo maldiciones, yo no digo groserías. Es algo que no está en mi boca, que no me sale. A mí no me salen casi ni enojada. Y cosa que mi mamá, mi gente, ya les he contado yo en mi canal, que cuando a mí se me salía una maldición enfrente de mi mamá, de inmediato me volteaba a ver. Y, o sea, yo, mami, perdóname. Yo, de enfrente de mi mamá, no podía yo decir maldiciones. ¿Por qué? Porque ella nos enseñó eso, que eso no se escuchaba bien. Y menos frente de ella, menos que enfrente. Estoy, aunque sabía que alguien decía algo por allá, y verdad, nos regañaba. Sí. Aunque ella no escuchara. Pero, y se ve así como mal, pero... Yo creo que yo le daba a mi tía Sabina. Mi tía Sabina era... Oh, sí, ella decía, hijos de 90,000 chingadas. Y decía, mira, mija, dile a ese... Hijo de 70,000 también. Ajá. A los maridos de nosotros cuando nos trataban mal. Sí, era así. Se aprende de lo bueno y se aprende de lo malo. Y entonces por eso. Contábamos chiquitos, nuestras maldiciones eran perro guachi. Sí, todos los primos se decían, maldecido, me pegaste. Ajá, perro guachi. Esas eran nuestras maldiciones porque ni los primos que eran hombres... Eran groseros esos guachos tampoco, no, ¿verdad que no? No. Mi primo Balbino, por ejemplo, él no habla ni... Yo, al menos que cuando ya está muy enojado habla maldiciones. Sí, pero nada más así que esté diciendo maldiciones por nada, sí, no. Lena tampoco, ella nunca habla una maldición tampoco, ¿verdad que no? Nunca la he escuchado yo a ella decir una palabra. Eso, de verdad le he notado y he observado que nunca dice una maldición. Y entonces, pues eso es lo que... Cada quien tenemos nuestras cosas para... diferentes, pues, aunque seamos hermanos, como dicen, somos, miren, los dedos de la misma mano, pero no se parecen, así nosotros los hermanos, ¿cuántas veces nos han dicho que tú y yo no nos parecemos? Pues no nos parece, no somos iguales. Miren, nomás miren el color, bueno, ahorita con la luz creo que me miren igual. No, ni en el color, ni en la forma de ser, tú eres más seria, ella es más seria que yo soy más... escandalosa, hecho relajo. Sí, esas son las cosas. Yo creo que yo siempre fui así. Yo pienso que uno nunca cambia y nada de las cosas que le pasen a uno lo hacen cambiar. La persona que es necia y va a ser necia hasta que Dios la recoja. La gente que es tonta también no somos quitas hasta que muéramos. La gente que es todo lo que sea. Yo he mirado en personas así, que si son buenas,
nunca pueden ser malas. Mal, si son malas, no pueden ser buenas. Exacto. No se puede, ya es algo si eres que... buena, eres, vas a ser buena siempre, toda la vida. Y si eres mala, así también te vas a quedar. Yo lo único que he mirado que solamente el cambio que pueden hacer es cuando ya están en una iglesia. Ahí sí yo miro que sí tantito cambian, ¿verdad? Uh-huh. Y que así se mira el cambio. Por ejemplo, los hombres que andan engañando a las mujeres, que andan borrachos y que fumando y tomando y todas esas cosas, y entran a la iglesia cristiana y dejan todo eso. Algunos, no todos, porque hay unos que se regresan otra vez. Pero así como mi cuñado Carmen, que yo miré ese cambiazo, que sí. Ay, Nancy, lo vimos. Lo pudimos ver y así Dios sí puede doblar a quien sea, pero solito uno no cambia. Pero porque, como yo digo, o sea, para que, yo dije, o sea, para que Dios entre y cambie nuestra forma de ser o quite malos hábitos, uno tiene que poner el corazón dispuesto, pues, porque también Dios dice, Él es un caballero, no nos puede forzar. Si nosotros no podemos un corazón dispuesto a cambiarlo, no, tampoco Dios entra a la fuerza, hermana. No, Él no trabaja la fuerza. Tiene que ser así. Tenemos que ser nosotros. Dame la papita. También curiosas. Porque yo digo una, sí, curiosas. Una cosa que por cosas más difíciles que pase uno, a veces la gente no cambia. Y yo no, yo siempre he sido la misma. Todo lo que me ha pasado y sigo siendo la misma persona. Y mi cuñado cambió porque él puso su corazón dispuesto, pues, a que Dios lo cambiara, que Dios lo moldeara, o como va, hasta un canto va a ir, ¿no? Así como mi hermana Petra, ella no tuvo que cambiar, ella era así. Petra es así, era así siempre. Amorosa, buscando a su familia, todo el tiempo, ella fue paciente con sus hijos, ¿verdad? Una madre muy paciente. Muy buena madre, por eso los hijos la tienen como la tienen. Como una reina, como le una princesa. Le dan viajes, le compraron su propio coche, ¿verdad? Del año. Del año, mi hermana le compraron. Entre todos, ¿verdad? Todos sus hijos. Uh-huh. Entonces, se lo merece mi hermana por ser una mamá estupenda. Uh-huh. Es intachable ella nunca la única que es tan muy noble. Mi hermana tiene un corazón de la más limpia de todas. Uh-huh. Así con toda la boca lo podemos decir, porque nunca se metió en cosas malas, y reconocerlo que es la mejor. Y Lola, bueno, sigue Estela, mi hermana. Sí, de verdad que ya son las mejores, y tú y yo somos un poquito más. Yo fui la peor. Por ejemplo, hasta la manera de vestir, antes, cómo nos vestíamos, ¿verdad? Uh-huh. Pues no sé cómo, pero... No. Nos vestíamos así, mis chulas, miren, yo les voy a decir la neta. Como no, yo hasta una vez me puse un, ¿cómo se llaman estas cosas? Arete. Yo sí, un arete aquí en el ombligo, pero pues no tenía nada de tititita de panza. Ah, no, pues las señoritas... Así, eran chulas. Sí, un Norman. Sí, nos amarramos. Nos amarramos. Dispensen ustedes que ahorita. Dispensen ahorita que ya no está la misma panza de antes. Porque ya es poco. Pero así, nos amarramos las camisas y con unos jeans acá, ombligueros. Nos usábamos vaqueros, ropa vaquera. Y botas así como. Yo no usé vaqueros, sí. Sí, los pantalones que comprábamos. Así, nos vestíamos. Entonces, y mis dos hermanas, Estela y Petra, Estela no, ¿verdad que no? Ella nunca enseñó panza. No. Mi hermana Petra, menos chula. No, hombre, esa era una cosa... Y entonces mi mamá nos decía a nosotras, pues, a Guita y a mí, que pues mi mamá no le gustaba la forma de vernos así de vestida. Sí, me decía, ¿por qué te vistes así? Y yo le decía, mami, por andar cómoda, los shorts muy hasta arriba. Y le decía yo, pues si mi esposo me deja, no hay problema, digo, él me deja. Dice, ajá, mi cuñado no era delicado. El único punto que tenía bueno, que me dejaba vestir como yo me vestía. Él me quería ver maquillada todos los días, yo tenía que estar maquillada. Él no, sí, no le gustaba ver a una mujer sin maquillaje. Y hay hombres que no quieren que la mujer se maquille. ¿Cómo la ves? Uh-huh. Por eso digo que este mundo está loco. Al revés. Uh-huh. O sea, pues es un mundo, pues cada cabeza es un mundo. Sí.
Y yo me vestía como yo quería, con los shorts hasta arriba, y me decía a mi mamá, pero si mi marido me deja, ¿por qué estar Hugo? Dice, por eso me decía, fíjate. Ella iba a decir, Antonio, no sé, está en el cahuete o algo así, ¿no? No dejes a Olga vestirse. Y por eso, y ahora ya sé que ya soy una señora, y yo pienso... Con los años vamos cambiando. Yo pienso que ya no debo ni de usar los jeans esos ajustados, porque pues ya soy una señora muy grande. Y pero por obvias razones que ya no quiero explicar, los uso. Y bueno, entonces... Es que pues, tú debes usar un de los dos, vestidos también. Yo uso de los dos, vestidos. Estoy usando muchos ya pantalones. Shorts, pantalones. Este es un... De todo, pues yo uso este faldas. Este es un pantaloncito casual que uso para andar aquí en la casa. Uh-huh. Así, bien flojito. Pero verdad que sí le gustaría verla con vestido y sí le quedan bien bonitos. Ajá, pero tengo una marca muy grande en un pie de una quemada. Y eso se ve muy feo. Estaba pensando... Los largos. Y para andar hasta acá, pues como que tampoco... No me gustan tan largos, ni tampoco acá arriba, ya no. Pero estoy en esa lucha de que quiero vestido, pero me siento que estoy destapada, no me sé sentar con los vestidos. Dice Alberto que por eso no le gusta que me ponga vestidos, que porque lo abro las patas, lo tal loco. Porque están muy acostumbradas con el pantalón. No, pero yo sí me sé sentar con vestido porque yo sí estoy acostumbrada. Yo siempre me siento con mis vestidos y cruzo mi piecito. Bueno, ya no me pongo zancones tampoco. O sea, ya vi que también ya no tengo la edad. Tienes el cuerpo, pero no tienes los la edad. Shorts sí me los pongo zancones, pero también así. Para andar cómoda, nada más, no es porque... Y aquí, ¿verdad? No ya, sí, casa. Ya para salir a un lugar, así como para irme a la plaza. O sí, todavía ves. No, a la plaza nunca no. Se me pone shorts. No, voy para andar aquí, que voy para allá, y que aquí con la mela y para acá. Y aquí el calor lo merita, andar así. Uh-huh. Y yo sudando con los pantalones de mezclilla. Y ella bien con shorts. Pero aquí en la casa, pues sí, uno se pone bien cómodo. Pero delante de ustedes, pues no, yo no me voy a poner esos shorts porque es como si me los pusiera, para ir a la calle. Ajá. Pues sí, amigas, aquí la conversación es de que estamos tomando un cafecito y yo ya no voy a cenar porque ya llegamos tarde, ya a las 7. Y entonces ahorita pues un bañito y a descansar. Ya me bañé. Yo voy a caminar ahora sábado y domingo porque mis tíos 2 días. De la rutina. Después de las 9, allá abren a las 9. Uh-huh. Después de las 9, otra vez nos vamos y bueno, pues eso es lo que estamos aquí compartiendo. Este cachito de noche y aquí pues con mi hermana que ya se me quiere ir y le digo pues que. Ya te digo que me mantengas, pues aquí me quedo. Dice Mela, mejor Mela me dice, ay, como quisiera tener dinero para mantenerte y ya no dejarte ir. Pues ya sabes que aquí comida no te va a faltar nunca. Dicen que donde come uno, comen dos, donde comen dos, comen tres. Pero mis perritos, mis chules, mis perritos. Eso sí, tus perritos. Ya anda, que va a rentar casa, que porque quieres. Yo tengo un plan en mi vida, mi gente, y le pido a Dios que me dé permiso de cumplirlo. Yo tengo un propósito en mi vida, le digo ahorita a mi hermana. De ayudar a los que no tienen voz, como dijo una muchacha. Ay, cómo me conmovió esa palabra, ¿verdad? Sí. Que dijo ella que le daba las gracias a doña Leonor por ayudar a los que no tienen voz. Sí, doña Leonor, muchas gracias. Porque luego para ir juntando perritos que los maltratan. Otra vez cuando viste que le dieron un patadón a un perrito y se van, ellos con el dolor, que esa patada se la hubieran regresado a esa persona que le dio esa patada al perrito, a ver qué iba a sentir, el mismo dolor que el animal. Sí, a mí me gustan, pero yo no me quiero ser responsable de un animalito, porque recuerden que yo voy a otros pueblos y me quedo allá 2, 3, 4 días, en Lubiano me quedo hasta una semana. En Tegucuilco me quedo a veces 2 días, 1 día, 3 días. Y entonces, ¿qué va a comer mi animalito? ¿Cómo lo voy a dejar en la calle? No me lo puedo andar trayendo en el carro porque... No. Si mi periquito a veces batallaba con él y ahí lo traía para todos lados. Y así es, mi gente. Bueno, pues eso queríamos... Pero mi Roque sí le hace dar de comer. Y ya me dijiste que cuando te vayas le vas a dejar la vecina para que le eche. Sí.
le voy a dejar para que le esté comprando tortillas. No, ¿no? Unas croquetas. Ya cuando no le des tortilla, él va a comer croqueta. Uh-huh. Ahorita ya no quiere la croqueta porque está comiendo comida de casa también. Y ya no tiene tanta hambre. Como los primeros días que se las bebía, ¿verdad? Ya no las masticaba casi. Uh-huh. Y no, pues sí, yo también soy humana. No soy una persona que no me gusten los animales. Pero creo que sí tienen voz, ¿cómo ladran? Sí. Oye, ahorita sí, cómo está ya escapándose del agua, ya está lloviznando, ¿no? Está. Uh-huh. Ya mañana se sale el andar jugando por allá. Sí. Y viene cada hora de comer, cuando tiene hambre. Y él no se acerca para acá, eso es lo que me gusta de él. Él está allá. Bueno, ahorita está en la cochera, ¿no? Bajo. Sí, abajo. Pues bueno, mi gente, pues los dejamos aquí ya, les compartí un poquito de allá de los carros, que, ay, qué carros, ¿verdad? Tan bonitos. Y lo que más me gustó fue la garantía que dan, no, hombre, pues en 7 años se acaban. Amiga, pues a lo que yo, saca, tiene un nuevecito y ya lo sigues pagando. Si no lo pagas, te lo quitan y ya no pasa nada. Eso sí, pero no quieres tener deudas. Como yo, ay, Diosito. No, porque se pone uno muy estresado y que sí. No va a llegar el mes. Yo me vivo estresada, bicho. Que si no vas a tener ese dinero. Pero Dios me ha dado para pagar. Hasta ahorita he salido bien pagando mis deudas. Pues yo ahí voy con el mío, así. Pues me ha ayudado mucho pues con lo del otro carro y así. Bueno, pues entonces los dejamos con un abrazo bien fuerte. Y nos vemos el mes que entra, si Dios quiere, ¿verdad? Porque estamos a finales. Ya. Que reciban un septiembre lleno de bendiciones, recargado de bendiciones, amigas. Bueno, se me olvida que no es mi canal. No, estamos juntas aquí y sabes que es lo mismo. Y tenemos muchas suscriptoras que estamos en común. Sí, y eso es lo bueno que compartimos aquí con ustedes. Hoy estaba mirando las banderas, te las mostré, sé que ya las miraron ahorita, ya de las fiestas patrias, que ya pues ya viene. Ay, ahora este año no me va a tocar, hace un año aquí estuve el 15 de septiembre. Yo ahora me quiero ir a Tejupilco, el desfile a Tejupilco. Yo no he mirado el desfile de Tejupilco. Ah, dicen que es mucho más bonito que este de aquí. Uh-huh. Este ya no hemos visto mucho, yo me voy a ir allá. Si ahora vete allá. Sí, allá voy a estar y si Dios me lo permite. Y bueno, pues entonces nos podemos quedar aquí toda la ya noche. Ya se nos hizo larga la plática, sí, amigas. Nomás queríamos compartir un cafecito aquí entre hermanas. ¡Ah! Ya que dije hermanas, mi gente. Las muchachas de Elena hicieron un canal y estamos muy contentas por eso. Ahí se las encargamos, por favor, que las apoyen para que ellas tengan más ánimo. Se las recomendamos. Pues ya llegaron a sus primeros 1,000 suscriptores, mis guachas. Sí, se llama. Se hubieran llamado las guachas. Las guachas. No, las hermanas. Ellas se llaman en el canal Las Hermanas, ¿verdad? Uh-huh. Las Hermanas. YouTube. Se las recomendamos. Se las recomendamos mucho. Ustedes saben que son nuestras niñas, que queremos mucho como hijas, como nietas. No, ya hijas, ya no, como nietas. Como nietas. Porque imagínate. No, yo sí, como hijas todavía. ¿Todavía tienes hijas? Sí, mi Lilo tiene 21 años, Liz tiene 22. Liz le gana con un año a Lilo, exacto. Oiga, mi bebé tiene 32 años. Mi bebé, nada más póngase a pensar. Dijera mi mamá, ¿cómo no vamos a estar viejas, mi hija? Sí, ya mi hija Mayrita, no sé. Sí, ahorita este mayo cumplió los 32 o los va a cumplir para el siguiente mayo. Acuérdense que la memoria se me secó un poquito. No es mi memoria, no está llenita así. No, le falta un cachito. Se le quemó una neurona. Se me secó algo. Se le secó una neurona. Y eso que no fumé y sí se me secó. Es que la mente se jode mucho cuando uno está preso, mi gente, en el pensar. Sí, es una tortura psicológica. Esa es la tortura que tenemos. No es tanto el encierro. Es dos cosas muy duras. Convivir con muchas personas que son, ay, Diosito santo. No acabamos de explicarles. Y estar, contarles, ¿no? Noches enteras pensando en nuestros hijos, cómo están comiendo. Para mí era una tortura. Sí. Y entonces ahí uno va jodiendo mucho el cerebro, nuestra mente. Sí, me pasa porque miro una persona, hablo con ella y después tardo 2 semanas que no la miro y ya no me acuerdo. Que yo hablé con esa, y como,
ay, no, yo ya la miré, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo quién es. Y eso es para que yo tenga bien así, es mi familia, esas sí las tengo bien identificados. Pero cuando miro a alguien así, hablo y ahorita yo aquí en Bejucos salen muchos muchachos que eran de la edad de mi hermano Carlos, mi hermano el más chiquito. Y entonces cuando ellos estaban pequeños, seguían mucho a mi hermano, cuando eran adolescentes, no pequeñitos, sí, eran no, adolescentes de 15, 16. Sí, entonces se juntaban mucho con mi hermano y nos conocieron a nosotras. Uh-huh. Ahí tienes a Soldado. Uh-huh. ¿Cuándo yo me acordaba de Soldado? Ajá, y era, él estaba chiquito. Él era de los mandados con nosotras y todo. O nos ayudaba con los guaches. Pero ¿qué pasa? Ajá. ¿Qué pasa? Que nosotros ya teníamos esta cara y ellos no la olvidaron. Ajá. Y ahora a mí me saludan y me dicen, ya no se acuerda de mí, doña Olga. Le, ¿qué no es? Ya, yo era el amigo de Carlos, mira, me llamo así. No, ni para nada. Pues crecieron, ya están hombres barbones, ¿cómo se dice eso? Ya son muchachos grandes, ya. Ellos y sí cambiaron. Y, entonces, no, ¿cómo yo los voy a conocer? Ya, para nada. Y me saludan y todo, pero yo ya no los recuerdo. Nada, que si no me dicen quién son, nada. Ya cuando me dicen, oh, sí, sí, me acuerdo, pero no, ¿ya cuándo te voy a conocer? Por eso sé que no estoy del completo. Y aunque ahora y los miro, hermana, y me saludan, y después ya no, otra vez ya no sé quién son. Ay, sí, estás mal, hermana, estás peligrosa. Sí, y olvidando todas las cosas, les contamos, fuimos palubianos. Y yo regresé por algo, colgué mi bolsa de aquí, de esta silla. Ah, sí les platicaste, ¿verdad? No les conté de eso, de la bolsa. Pasó otra vez lo de los papeles cuando fuimos a Cutzamala, pero ahora con su bolsa. No, ajá, creo que no les platicaste. No les platiqué. Llegué hasta Lubianos, donde iba a comprar un helado. Creo que dijimos tantito en tu video, algo así, ¿verdad? Yo en el mío no les conté. Llegué hasta Lubianos, ahí vamos a comprar un helado, ¿verdad? Yo traigo mucha sed, quiero un helado. Y que quiero agarrar mi monedero de la bolsa, le digo a mi hermana, se quedó la bolsa. Oiga, una hora corrimos para allá. Y no echaste de ver. Una hora nos regresamos para acá. Y otra hora nos regresamos para allá. Manejé 3 horas juntas. Lo mismo de Cutzamala, mis chulas, cuando olvidó la acta de nacimiento. Así, bueno. Olvidar mi bolsa personal, que siempre es lo primero que subo y la pongo en el carro, y no haber notado que sí, no la llevaba y la ponía, y la pongo en medio, tú sabes. Uh-huh. Y ahí estaba mi teléfono, y yo tenía que ir a hacer pagos al otro día, ¿verdad? Pues íbamos a llevar la camioneta ya, ¿no? Y ya íbamos a llevar la camioneta, a eso íbamos, a quedarnos a Lubianos, y de ahí al otro día. Al otro día. Ajá. Y nada, y otra vez volví, y entonces son cosas bien grandes. Ya ahí sí, ya eso, le digo, hermana, ya eso ya no es tan... Eso es perder la razón, ya poco a poquito se va haciendo eso. Y ahora me da miedo cuando voy a salir, que se me olvide. Y a veces mi hermana me dice, no olvidas nada. No, sí. Y sí, se olvida. Y ese día a mí se me olvidó decirle, no olvidas nada. Uh-huh. Y así es que les decimos, bueno, todo lo que nos pasa... Esto es como una película de nosotros, como la novela, pues, de todos los días, nomás que aquí nosotros no es fingido. Eso es lo que estábamos diciendo con mi hermana el otro día, que miramos los actores, las actrices que fingen que tienen una enfermedad, que fingen que se mueren. Ay, le digo, sí, oye, eso le digo, hermana, le dije, yo puedo tener mucha necesidad de dinero, muchísima, porque sí necesito muchas cosas. Le digo, pero yo hasta allá no llegaba. Yo pienso no serías actriz, actora, o sea, así como para fingir cosas, no, como fingir estar ahí actuando que estoy enferma, que tienes una enfermedad. Eso es bien duro, fingir que estoy inválida, fingir que estoy ciega, actuar, o sea, son actuaciones, las sabemos que son actuaciones, pero son muy difíciles para actuarlas. O sea, ajá, yo digo como para los ojos de Dios, y todo por dinero. Y entonces aquí no, aquí todo lo que hacemos, todo lo que decimos es real. Aquí no vamos con actuaciones de que esto me está pasando y no está pasando. Todo lo que les contamos, por eso una señora me dice, no, dice, me gusta más mirar los videos
que las novelas ya, porque yo sé que ustedes es algo real de lo que están viviendo. Ajá. Y lo que cuentan y todo lo que pasa. Lo vivido, lo que estamos viviendo. Sí. Y nosotros nos gusta mucho contarles de nuestra niñez, de todo lo que pasa. Hay mucha gente que no les gusta contar sus pobrezas, no les gusta contar sus vidas. Hacen videos, pero no les gusta contarlo. Están haciendo videos de lo presente. Y se les respeta. De su presente, del día al día. Y nosotros hemos ido para atrás. Sí. Para que nos conozcan, pues, desde cómo... Desde la raíz, casi. Ajá, desde cómo, qué hicimos, cómo fuimos de niños, cómo vivimos. Y por eso es que regresamos desde para atrás a contarles hasta donde llegamos también. Hasta donde estamos ahorita. Estuvimos en una celda fría también. Sí. Y sufriendo y bueno, todo. ¿Qué es? No, el futuro. El presente es ahorita, lo que estás diciendo. Oh, sí, disculpa. El futuro. Eso sí, no sabemos nadie. Nadie sabemos, porque hacemos muchos planes y se quedan truncados en el camino. Nos hacemos muchas ilusiones, no llegan. ¿Y qué? ¿Cuántas cosas, verdad? Sí, no. Dice uno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no lo podemos hacer, y se queda y pasa. Ay, sí. Bueno, pues ahí vamos a seguir compartiendo con ustedes, mi gente. Mucho, mucho gusto de estar con ustedes. Y que Dios nos deje terminar el otro mes y el otro y el otro. Y todo el año y muchos años. Y muchas felicidades para todos los que van a cumplir años en septiembre. No tenemos nadie de septiembre, ¿verdad que no? ¿Meli? ¿Quién es Meli? Una amiga. Todavía no sabemos quién cumple años en septiembre. Ay, me en dicen. Octubre tengo a una, Lucero, la señora Lucero Vlogs, que va a cumplir en mi mes. Yo soy del Día de la Raza, mi gente, por eso soy así como... tú de repente hasta de octubre, ¿no? El 12. Ajá. Por eso digo, están los de septiembre y luego vienen los de octubre. Yo sí tengo un cumpleaños de septiembre ahorita. Sí. Ajá, ya lo tengo ahí anotado. Y bueno, ¿y de la familia no tenemos a nadie desde septiembre? ¿Quién? No. Yo solamente la prima José. Prima José, ya vente para darte un abrazo en tu cumpleaños. Parece que es el 19, el de ella. Liz, también creas de septiembre. Estrellita, Liz es de abril. Ajá. Estrellita va a cumplir 18 years old. Ya, ¿verdad? Ya va a ser mayor de edad la guacha. Sí, por eso tienen su video. Bueno, ojalá que las apoyen, mi gente, que apoyen a Liz y a Estrellita. Ojalá que ellas, son muy tímidas. Más Estrellita. Más Estrellita, pero yo sé que ellas van a poder. Y bueno, un abrazo y muchas bendiciones. Besos, mis chulas hermosas. Que Dios las bendiga grandemente. Y gracias por su apoyo de cada día. Y las queremos mucho. Hasta pronto.